Hello, you smixed people. Welcome back to another Final Fantasy 16. I guess it's a following video. We can continue where we left off. Follow me on Twitter, Instagram, let me know app, link some below. This is from my books, Life is in the Storm Rainbows. Me and Night bore horror comics with the Firm Animals for $2.99 in the Google Play Store. Both of them. Go read Charles Australia Ambition, inspired by the Soul Games, Perfect Software, one of the medieval Soul Games out there. FreeInOneAnother.com, same as Charles of the Straight. No, same as Into One Hearts, inspired by Into One Fates, never mind. I can never brand it to Into One Fates. Inspired by Final Fantasy 15, 16, and Kingdom Hearts. Into One Hearts. God, I love this music right now. This is the last part. What the fuck is that? Ah, it's a dragon. There's like two dragons over there. I can tell. Ah, there's like two of them. Dude, I am not getting them. It does so much damage. That was 98. Thanks so much. Fuck. Ah, oh, thank God. Is there like a music role for this? That's how we went in Los Angeles.
back for it. I'll stay with this one. Oh. Okay. Okay, we definitely covered this one now. Ah, I can't fuck. Okay, can I actually make my stuff?
Nope. Pero parece que este además puede volar. Please dodge the attacks. Oh, shit. Like a mini boss. These enemies are hard. Yabandos. Sí, pero ¿de cuántos? Dependerá de qué tan determinados estaban de ocultar sus actividades. That was rough, man. Okay, so... Where is Voluntan?
Alright, just send some to him. Esto es muy fácil. Si la torre controla todo, ¿por qué no desactiva los elevadores? ¿Qué quieres decir, Joshua? Que nos está guiando. Es una flota entera. Me pregunto si alguno todavía podrá volar. A Mid le hubiera gustado ver esto. Okay, that's a gorgeous shot. Look at this boy. Look at that, that's a beautiful shot. The sky, everything, this is gorgeous, like the colors of this. Yeah.
Ahora ha dejado a... Yeah, not a bit of a shot. Is that... you going to cheer us, are you? I think it is. Yes, it is. Actividad sospechosa en el aeródromo. Activando defensas. Nos están observando. Nos demostremos desde lo que somos capaces. Can I wish I could have spoken? Transfiriendo prototipo de vigilancia AM-2 a la sala oeste. Esperemos que sus cristales en su cabeza sean tan inútiles como los nocturnos. Wow, that is cool. Ah, oh, crazy, the boss. What are we
say this one, but... Sick. Conexión neural perdida. Estableciendo conexión. Imagina una guerra entera con estas cosas.
La cantidad de éter necesaria para animarlas debió ser exorbitante. Con razón querían fabricar sus propios cristales. No se ha podido restablecer la conexión, incrementando el nivel de amenaza. Pues parece que los hemos impresionado. Puede que las otras jaulas se abran ahora. No tientes a la suerte, Joshua. Perdón, Clive. Ojalá no lo hagan. ¿Está palpitando? Empiezo a pensar que la torre en sí está viva. Thank you.
Instead of melting. That is insane. Años de vida. We're gonna stop it at one point. Yeah. This is a 3-part video. Oh, come on. Come on, guys. Doing something here. Okay, what was that? Oh yeah.
is taking the time. Ah, son of a bitch. What the fuck? Un minotauro. Uno con más de 1500 años de vida. ¿Sí? Ay, son perra. Ay, muero de wey. Is it?
There are mini bosses. Iniciando subrutina de emergencia, desviando energía del reactor. Creo que se está preparando para recibirnos.
secundarias y terciarias vulneradas. Alerta roja. Alerta roja. El núcleo está cerca. They're gonna stop it here. And I'll see y'all in the last part of this. Thank you for watching. Actually, just two more minutes and stop it. Yeah, I'm gonna stop it here. So thank you for watching. Love y'all. And yeah. Remember, I still have one more, like 20 more minutes to go. Ahí está. Es nuestra oportunidad. Acceso no autorizado. Defensas del núcleo activadas. Defensa iconoclasta Omega 1 desplegada. ¿Qué es una defensa iconoclasta? Algo me dice que pronto lo sabremos. Y que no nos gustará para nada. Oh, shit. It's the boss. Perhaps I should have just. Contención del núcleo completada. Autorizando protocolo de esterilización. Al menos sabemos dónde está esta vez. Exacto. Y si queremos destruirlo. Si queremos destruirlo, solo tenemos que matar a un icon. Rutina de seguridad desactivada. Armas equipadas. Unidad lista. Great, I'm pulling, you know what I'm gonna put on? Thank you.
¿Se acabó? Que alguien me diga que se acabó. Análisis de datos completado. Recalculando nivel de amenaza. Rutina militar autorizada. Iniciando energía de núcleo hacia Omega 1. Todavía no. ¿Estás seguro de eso? Pues le crecieron brazos. Oh shit. Well, we're fucked. Ya veo. Me convencieron. Thank you.
una flecha lejana para pelear. ¡Dador de piedad! ¡Clive! Shit. I was doing so good with all. But with little things. Dun, 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 dun. Oh shit! I'm doing the other way in time. Sure, so just heal. Fuck! I hate that attack so much. Dun, 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 dun.
Fuck. Dun, 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 dun. This one a lot of it. It's a mistake. What the fuck am I doing?
I gotta equip it. Fuck. Computer. Why can't I use it? Let me see how to use them on the looks because I only use it once.
I can never dodge that one in time. Come on,
Unidad de control Omega. Sin conexión. Iniciando extracción de emergencia del núcleo. ¿Nos harías los honores, Clive? Con gusto. ¡Espera! ¿Qué quieren? Les dije que escaparan de aquí. ¿Y que arruines nuestras vidas? No puedo dejar que hagas eso. Necesitamos esos cristales. Son lo único que nos queda. ¿A qué te refieres? Somos una tribu antigua. Una de las primeras en perder sus tierras por la plaga. Durante muchos años hemos vagado por toda Valestia. Somos una nación sin cristal madre. Somos un pueblo sin bendición. Así que conseguimos la nuestra. Estos cristales nocturnos nos han ayudado a sobrevivir. Sí, pero ¿a qué precio? Como todo cristal, canalizan el éter. ¿Saben de dónde viene ese éter? Es absorbida de la tierra, robándose su fuerza vital. ¿Y qué? ¿De verdad quieres que me crea eso? No, pero todo lo que dijimos no deja de ser la verdad. Si este núcleo es como los otros, absorberá la fuerza vital de Valestia hasta que no quede nada, solo muerte. Piénsenlo bien. ¿Qué más podría ser la causa de la plaga? Solo queremos que nadie más pierda su hogar. Es la única forma. Por las olas, tú eres Sith. ¿Saben lo que hizo el Imperio cuando cayó la cabeza? ¿Qué creen que harán cuando se enteren, tarde o temprano, que hay otro núcleo escondido debajo de sus narices? Una sola tribu no los detendrá. ¡Mierda! Tal parece que no tenemos otra opción. Pero sí dijo que no le creía, jefe. No le creo. Pero tiene razón en algo. Ya no podemos mantener este lugar secreto. Ni siquiera estos cristales valdrán la pena si nos matan por ellos. Haz lo que quieras. Solo prométeme que dejarás a los míos en paz. Aléjense. Le daré el golpe de gracia. Sistema.
Ojalá hayamos hecho lo correcto. Los cristales han desaparecido, pero ¿y las jaulas? No alcanzamos a revisar ni la mitad de las cámaras. Sin un núcleo que las mantenga, dudo que las criaturas que sigan adentro vayan a volver a la vida. Espero que tengas razón. Lo último que el mundo necesita son pestes de 6 patas causando estragos. Ya tenemos muchas de 2 patas dándonos dolores de cabeza. Sin importar qué tan inocentes digan ser. ¿Qué? Ah... Dos patas. Ya entendí. Perdón. Estaba pensando en qué le voy a decir a la líder de la tribu cuando volvamos. Supongo que tendré que pedirle perdón de rodillas, y si eso no funciona, le pediré permiso para ir a comprar pan y desapareceré por un rato. Así que vas a escapar. De nuevo. ¿Y qué? ¿Es un plan que siempre nos ha funcionado? Pero nos ayudaste con los bandidos esa vez. Qué bueno que te acordaras. ¿Tu tribu estará bien? No es nuestra primera vez sin cristales. ¡Sobreviviremos! Y si lo que dijiste es verdad, el resto de Valestía estará igual que nosotros dentro de poco. Además, como dice el dicho, la tragedia de alguien es la oportunidad de otro. No creo que ese sea el refrán correcto, pero lo que tú digas. Bueno, si eso fue todo, tenemos cosas que hacer. ¿En serio? Digo, tiene razón. Gracias por... ¿todo? ¿Qué hacen? ¡No tengo todo el día! Volvamos al escondite. Arpócrates y Caron van a querer saber que todo salió bien. Yo quería volver a la torre antes de regresar para... Es hora de volver al escondite. Así que ya volviste. ¿Y lograste averiguar de dónde venían los cristales nocturnos? Es una larga historia. Y creo que será mejor contarla en la biblioteca.
Por las barbas de mi abuela. Recuérdenme que no debo ir a meterme a una ruina celestial. ¡Ja! No puedo creer que no solo había un cristal madre artificial, sino también un icon. Los celestiales son un área de estudio que nunca deja de ser gratificante. Las maravillas que crearon nunca dejarán de sorprenderme. Fue una completa sorpresa para nosotros también. Ni que lo digas. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo cuando entramos a esa torre. Solo sabíamos de las viejas historias, de personas consumidas por la avaricia que querían derrotar a los dioses. Y apuesto a que la cosa que encontramos en esa torre fue construida para tal fin. Omega, el fruto de un conocimiento sin límites y una ambición desenfrenada. Una combinación peligrosa hasta para sus creadores. Y Artema los exterminó. No hay que olvidar que los celestiales querían descubrir sus secretos. Era él a quien querían destronar. Tal como nosotros intentamos destronarlo ahora, pero sin sus conocimientos y sin sus armas bélicas. Clive. El poder que se me ha dado podrá ser superior al de los celestiales, pero si lo uso con el mismo fin, ¿cómo sabremos que no sufriremos el mismo castigo? Tranquilo, Clive. Creo que los eventos de los últimos días han demostrado con creces que no somos nuestros ancestros. Y eso lo sabes muy bien. Tienes razón. Ellos hicieron cristales, y nosotros los destruimos. Cuando fabricaron el núcleo artificial, los celestiales intentaron imitar lo divino. Pero ese no es el camino que hemos elegido. No. No queremos ser dioses. Solo queremos ser libres. Bien dicho. Quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Por lo tanto, escribiré todo lo que me han contado hasta el más pequeño detalle, para que otros puedan aprender de nuestras penurias y quizás, solo quizás, usen ese conocimiento para forjar un mejor futuro para nuestros descendientes. Ya me preguntaba cuándo vendrías. Es decir... Gracias por consentir mis caprichos. Vivimos en un mundo peligroso. Así que... ¡No! Si piensas comprar algo, hazlo rápido. Será mejor que no falte ni un guil. Adiós, entonces. ¿A qué le debo el honor? ¿Necesitas forjar algo? Tráeme los materiales y lo pensaré. No es mi mejor trabajo, pero servirá. Tráeme los materiales y lo pensaré. No me hagas perder el tiempo. No tienes lo necesario. No es mi mejor trabajo, pero servirá.